Buenas tardes, ¿cómo están? Un calor. Este verano está extraordinario para la playa. Pero nosotros aquí produciendo una vez más Cultura 7B, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico a través de las plataformas del Post Santillano y transmisión simultánea por Radio Raíces de San Sebastián del Pepino. Este que les habla Daniel Nina, su anfitrión para este programa, con el equipo técnico de producción, Adrián Siaca Pérez en San Juan y Robertito Rivera en San Sebastián. Producción general de Alejandra Ortiz Arraiza y el gestor cultural Maracachimbo, Ramón Edwin Colón Prats. Este mes es un mes particular porque es el mes de los equinoccios, de los cambios, de las temperaturas, de las mareas, de la gravedad, de la ley de la gravedad y sobre todas las cosas, de calor. En este mes celebramos muchas actividades, pero hay una que es muy bonita, que es la de el Día de los Padres. Es biológicamente una construcción, pero también es socialmente otra construcción. Son todas construcciones, pero ser padre es una dicha y ser padre en este proceso es recibir regalos el domingo que viene. Pero, como si eso fuera poco, el domingo que viene también se celebra el tengo que decirlo, no es pauta porque es una cuestión de culto, el Día Nacional de la Salsa, el cual creo que es importante que manejemos porque es un día extraordinario para ir toda la familia con papá a bailar salsa a la actividad que se va a hacer. De nuestra parte, nosotros estamos transmitiendo aquí como todos las semanas y para propósito de esta conversación, enalteciendo las proyecciones, los deberes, los valores, todo lo que sea nacional y que nos una como pueblo en esta nación que es caribeña y que es latinoamericana y que se llama Puerto Rico. ¿Me entiende? Y que dice huepa y no se dice huipa, se dice huepa. ¿Ok? ¿Estamos claros? Huepa. Boricua in the house, huepa. Estamos. Con eso damos inicio a este programa que como siempre lo vamos a pasar bien con nuestro equipo de talentos nacionales e internacionales que siempre están aquí asiduamente y que me van haciendo los cuentos de todas las cosas que tenemos. A nosotros un orgullo esta producción, estamos en el capítulo número 19, son 19 semanas de esta producción, no nos hemos cansado, pero nos hemos magullado un poquito, pero nos va bien y seguimos haciendo. Y vamos a estar produciendo en vivo hasta el 25 del mes, hasta fines de mes, y después continuamos hasta el otro mes en retransmisión y luego volvemos nuevamente. Pero estamos aquí pasándolo bien. Con eso en mente, vamos al primer segmento de la tarde, que es nuestro tema, el Día de los Padres. Yo puedo hacer muchas anécdotas del Día de los Padres, pero voy a empezar con la primaria. Eso es una tradición americana que se celebra en Puerto Rico, eso es verdad. Y esa tradición americana tiene una historicidad, que es principio del siglo XX, y luego una comercialización, que es la década de 1960, y luego una veneración, que es la actividad de los pocos días feriados que se celebran en el país. El Día de los Padres es uno, que se venera por la legislatura de Puerto Rico y se declaró un día oficial de asueto a la familia. ¿Por qué celebrarlo? Bueno, pues yo creo que como construcción social, porque es algo muy interesante, porque es en una cultura patriarcal, es el dominante heterosexual papá, pues uno celebra la figura del jefe de la casa. Así es que se hablaba antes y todavía se habla en parte. Y ese jefe de la casa, que es muchas cosas, tiene muchos atributos, se le rinde un culto. Como hay otro día comercializado que es en mayo, que es el Día de las Madres y que tiene otra perspectiva. Nosotros lo que debemos problematizar es cuál es la valoración que hacemos como gestores culturales, como hacedores de país y como productores de conocimiento alterno, si queremos celebrar el Día de los Padres, Sofín, o un Día de los Padres más complicado. Así que, ¿ustedes se imaginan que tuviésemos el Día de los Padres gay o el Día de las Madres gay? Pues yo creo que esos días no existen, así que estos son días de exclusión. Es una heteronormativa masculina que celebra a un tipo de papá y excluye a otro tipo de papás que no están en el mercadeo comercial de la mercadotecnia en su proyección. Dicho eso, el papá como jefe de familia o el papá como una persona que es un progenitor, y esa conversación nos trae otros problemas.
No sé si han visto toda la promoción que hay en la radio, en la televisión y en los en las tablets, en las paredes de expresión pública, lo llaman billboards. Y dentro de esa conversación usted se da cuenta que es una relación de figura enaltecer a una persona llamada papá, que ya no tiene vinculación ni con hijos ni con familia. Simplemente es la imagen de papá. Así que te puedo hablar del perfume, te puedo hablar de los chocolates, te puedo hablar de la ropa, te puedo hablar de la telefonía, y todos enaltecen a la figura de papá fuera de un contexto. Y esto me parece interesante porque es una metamercado de transacciones comerciales que dice: ya yo no sé cómo esa persona se asocia, si es progenitor de alguien llamado ser humano, hijo o hija, y dentro de esa conversación esta persona entonces tiene algo curioso, tiene capacidad de consumo. Por eso le vendemos perfume, chocolates, ropa y tantas cosas. Así que vamos a superarlo, porque para eso estamos aquí, para superar tantas cosas. Y dentro de esa conversación pienso que lo que debemos hacer es enaltecer la figura de un ser humano solidario que desea asistir a otros seres humanos más pequeños en edad, sean hijos biológicos, o sean hijos de crianza, o sean hijas, por decir algo, que le pertenecen a otra familia, pero que usted apoya, y que esa figura le podemos dar un título de papá, y ese papá entonces asume una responsabilidad biopsicosocial, como diría en otro sector, que dé apoyo emocional y o económico o múltiples cosas a la vez y ayuda a otro ser humano a echar para adelante. Si eso es así, entonces podríamos romper con el esquema simple de la mercadotecnia, que es que celebremos el domingo entrante el Día del Papá, y eso es regalarle algo. Esa es la parte que yo no entiendo, siempre hay que regalar algo. A menos que usted me diga que eso viene una tradición. Oigan, que me vengan los historiadores. Es una tradición del niño Jesús y el 6 de enero, cuando los Reyes Magos fueron para darle regalo, esto es lo que siempre cae regalo. Pero si eso es así, esa tradición le ha caído muy bien al capital porque nos pone a consumir todo el tiempo. Pero si usted me dice que no es esa tradición, pues vamos a decir algo. El Día de los Padres lo pasamos bien. Vamos a caminar en la playa, lo pasamos bien. Vamos a sentarnos debajo de un árbol, lo pasamos bien. Vamos al día de la salsa, lo pasamos bien, pero sin consumir o sin consumir un regalo como una forma de expresión del amor. Ahí es donde uno empieza a pensar en esta conversación y dice: realmente hablando, ¿esto es lo que estamos buscando? ¿Consumo o estamos buscando un ejercicio de solidaridad, de expresión amorosa o de satisfacción de otras necesidades que entran en juego? Pues no sé. En la última versión de la película esa que vi, del Señor Extraño, en esa película pues hay un homenaje final a la madre como redentora, que es la que lo resuelve todo. Tendríamos que buscar una película así del padre, pero en estos días están escasas, las que están son las otras, pero ya veremos. Así que de nuestra parte lo que queremos es una invitación a, en el formato de familia que usted tenga, en el formato de paternidad que usted tenga, en el formato de paternidad que usted tenga a partir de la orientación sexual y la preferencia sexual que usted ejerza, si usted cuida de alguien que es pequeño en edad, esa pequeña persona, y usted la atesora y le da bienestar, pues usted es la figura del padre. Si es así, estamos bien, porque yo te prescindo del padre físicamente biológico, te elimino la heterosexualidad o la hetero narrativa. Te incluyo otras formas de creación de esa figura paternal de cariño, y sobre todas las cosas te digo que esa figura existe en distintos formatos hoy, y todos esos formatos se tienen que reconocer. Lo mejor es que no tiene que hacer ningún regalo, y esa es la parte de conmigo se ahorra un montón, no hay que hacer ningún regalo. Con eso finalizamos este primer segmento y le agradecemos al libro Historia desde el Salón de Clases, Cuaderno de Trabajo de Carlos Prat, disponible en Librería Mágica y Claritienda, y también al libro La Novia del Pueblo de Anet Candelaria, saludos Anet, saludos de Carlos Prat, disponible en Amazon, Librería Book Ricans en Arecibo, Librería Norberto González, Casa Norberto, o con la autora al 787-605-8792, o en las redes sociales por Facebook, Anet Candelaria, o Instagram, Lilu Godiva. Línea baja número 1. Dicho eso, seguimos entonces con lo que es el calendario de la semana, y dentro de eso, las actividades que siempre reconocemos,
Algunas están pasando, otras van a seguir pasando, otras ya pasaron. Usted actualice en nuestra página el calendario de la semana, porque siempre tenemos cosas pasando que todos los lunes publicamos. Y durante la semana estamos actualizando a través de nuestras plataformas de las redes sociales información de distintas actividades. Esta sección es apoyada por el libro Ramalazo de Egidio Colón Archilla, disponible en Amazon, Librería Mágica, Librería Norberto González, Librería La Laberinto, Claritienda, Casa Norberto, Libro 787 y en tazas y portadas. Dentro de esa conversación entonces, celebramos en este segmento de las actividades de la semana que hoy, como todos las semanas, tenemos el programa Cultura 7D, virtual, transmisión por el Pozo Antillano y por Radio Raíces. También tenemos Semana de los Arrecifes de Coral Virtual, eventos conservatorio, conservationopportunity.organization a las 9 de la mañana. Mañana martes, diseño de una industria, lugar museo de arte, diseño del Miramar presencial a las 10 de la mañana. Y luya llena en el morro, vayan para el morro mañana en la noche que se puede pasar bien. Castillo de San Felipe, Viejo San Juan presencial de 7 y 45 a 9 y media. Eso es un gran evento. Y luego el miércoles a las 8, taller virtual sobre arrecifes de coral, virtual por boletos, coalición de restauración de ecosistema Santurcino. Esto es interesante, ecosistema Santurcino, 5 y 30, 7 de la noche, y es virtual, aunque usted tiene que solicitar permiso para entrar. Retransmisión, esto es el miércoles, retransmisión del Club de Lectores por Radio Raíces a las 9 de la noche. Jueves, presentación del libro El legado de Trujillo del escritor Sandro Omar Alcántaras. Lugar, Casa Norberto en Plaza de las Américas, presencial a las 7 de la noche. Las invitamos, yo voy a presentar ese libro, deben ir, no deben fallar, es un momento chévere. Y también tenemos el Mercado Agrícola y Artesanal, lugar en el Gran Caribe Mall, Vega Alta, es presencial de las 9 a las 5 de la tarde. Si se aburren, llegamos al viernes 10 de junio a las 7, perdón, a temprano en la tarde, Funche Caribeño, virtual, transmisión por Facebook, el Pozo Antillano a las 6 de la tarde. Y tenemos Festival Jíbaro en la Plaza de la Trova, en Comerío, y es presencial desde las 3 hasta las 10 de la noche. No dejen de ir a Comerío y no dejen de ver Funche Caribeño este viernes. El sábado tenemos la Ruta del Libro, es presencial en la Plaza Pública de Guayama, invita al Pozo Antillano al caer la tarde estaremos en la Plaza Pública de Guayama con 8 escritores regionales del sur teniendo un diálogo y para allá va el equipo de producción del Pozo Antillano y lo vamos a pasar divino porque esa gente de Guayama están a full, te embrujan inmediatamente, es una brujería allí dura. Es el día de la creación de la bandera puertorriqueña, el lugar Manatí, diferentes puntos del pueblo es presencial, es una caminata de las 10 de la mañana. Y el domingo, mira, esto lo hizo producción, qué chévere, producción, Día Nacional de la Salsa, en el Estadio Irán Wilson, es presencial desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sin lugar a duda, el evento de salsa más longevo de Puerto Rico, uno de los más longevos del continente, y sobre todo que el día de producción, 12 horas de producción, sale cualquiera loco de ahí. Pero ahí vamos. Y dentro de eso también tienen un jazz brunch, el lugar calle Fernández García en Luquillo. Eso tiene un nombre, ese club que ahora se nos escapa. Pero vayan a Luquillo, que hay buena música ahí todos los domingos. El local de un músico reconocido. A las 12 del día y empezamos por ahí. Y hoy la cita que tenemos en esta sección es la lucha nunca cesa. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada. Lo demás es la nada. Juan Antonio Corregel. Con eso, entonces damos paso a este segundo componente y pasamos al tercer componente, que es la parte creativa, con el artista, creador, escritor y amigo, y alguien que me llama tantas veces para discutir política, Wilkin Román Samot. Bien, adelante. Wilkin, ¿cómo estás hoy? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿y tú? De hoy debemos hablar de los padres. Dime usted. Pues mira, de un padre cubano, padre de la literatura negroide afroantillana, Nicolás Guillén, digo que yo no soy un hombre puro.
Yo no voy a decirte que soy un hombre puro, entre otras cosas, falta saber si es que lo puro existe, o si es, pongamos, necesario o posible, o si sabe bien. ¿Acaso has tú probado el agua químicamente pura, el agua de laboratorio, sin un grano de tierra o de estiércol, sin el pequeño excremento de un pájaro, el agua hecha no más de oxígeno e hidrógeno? ¡Oh, qué porquería! Estamos aquí reconfigurando los teléfonos, los micrófonos de Wilkins, que se quedó desmicrofonado. Seguimos, Wilkins. Yo no te digo, pues, que soy un hombre puro, yo no te digo eso, sino todo lo contrario, que amo a las mujeres naturalmente, pues mi amor puede decir su nombre, y me gusta comer carne de puerco con papas, y garbanzos y chorizos, y huevos, pollos, carneros, pavos, pescados y mariscos. Y bebo ron y cerveza y aguardiente y vino y fornico, incluso con el estómago lleno. Soy impuro, ¿qué quieres que te diga? Completamente impuro. Sin embargo, creo que hay muchas cosas puras en el mundo que no son más que pura mierda. Por ejemplo, la pureza del virgo nonagenario, la pureza de los novios que se masturban en vez de acostarse juntos en una posada, la pureza de los colegios de internado donde abre sus flores de semen provincial la fauna pederasta, la pureza de los clérigos, la pureza de los académicos, la pureza de los gramáticos, la pureza de los que aseguraron que hay que ser puros, 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 la pureza de los que nunca tuvieron blenorragia, la pureza de la mujer que nunca lamió un glande, la pureza del que nunca succionó un clítoris, la pureza de la que nunca parió, la pureza del que no engendró nunca, la pureza del que se da golpes en el pecho y dice santo, 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 cuando es un diablo, 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 en fin, la pureza de quien no llegó a ser lo suficientemente impuro para saber qué cosa es la pureza. Punto, fecha y firma. Así lo dejo escrito. Ese es Nicolás Guillén. Nicolás Guillén. Ese poema es pesado, ¿ah? ¿Eh? No lo conocía, pero muy bien, lo conocemos todos. Y de alguien que quizá nadie conoce, que era poeta, Roberto Fernández Retamar. Hacia el anochecer, tiene un epígrafe que dice así de José Martí, que allí tuve un buen amigo. Hacia el anochecer bajábamos de los humildes calles, piedras, casi en amarga piel, que recorríamos dejando caer nuestras risas hasta el fondo de su pobreza, y el brillo inusitado del amigo iluminaba las palabras todas. Y divisábamos un poco más y el aire se hacía más hondo. La noche opulenta de astros, como estaba clara y serena, abierta para nuestras preguntas, recorrida maternal pura. Entrábamos a la vida en alegre, en honda comunión, y la muerte tenía su sitio, como el gran lienzo en que trazábamos signos y severas líneas. Retamar murió en el 2021. Por Mi ahí, mejor Retamar, recuerdo, sí. pero todo el mundo lo asocia al Presidente de la ensayo, Casa de pero las Américas. no lo ubica como poeta. Sobre la muerte de Mayrín Cruz Bernal, Amanecida de Dolores. Ese libro es muy lindo, dedicado a su madre. Qué bien que hayas traído a Mayrín. En los Adelante. hospitales los enfermos estallan como flores. Cadáveres ingenuos, prematuros catarros, las miradas se derrumban, aquí acaba la fiesta, no hay roble que no celebre su nobleza, ni mariposa que no mariposee su existencia, pero aquí ya nadie celebra su santuario, la muerte acecha espada a espada, asesinan la risa de los pájaros.
Muy bien. ¿Quién seguimos? ¿Con quién seguimos Con entonces? García Lorca. La guitarra. La guitarra. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada, empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur saliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por cinco espadas. ¿De quién es ese poema? De García Lorca, muy bien. Y otro poema de él que se titula Sevilla. Sevilla es una torre llena de arqueros finos. Sevilla para herir, Córdoba para morir. Una ciudad que acecha largos ritmos y los enrosca como laberintos, como tallos de parra encendidos. Sevilla para herir, bajo el arco del cielo sobre su llano limpio, dispara la constante saeta de su río. Córdoba para morir, y loca de horizonte mezcla en su vino lo amargo de Don Juan y lo perfecto de Dionisio. Sevilla para herir, siempre Sevilla para herir. Estos poemas que has seleccionado, algunos abiertamente relacionados con los padres, otros no, pero los seleccionaste como quiera, porque Tratan un poco el tema de la muerte, cosas así. Mira, este poema lo seleccioné por ti. Aromas del Terruño, de Virgilio Dávila. No des tu tierra al extraño. Tiene un epígrafe que no se le atribuye, salvo que no sea a él. No des tu tierra al extraño, por más que te pague bien. El que su terruño vende, vende la patria con él. Este Bayamón no había oído esto, pero eso no tiene la vergüenza, ¿verdad?, que tienen otros. Dios, el mundo concluido, tiróle un beso al azar, y el beso cayó en el mar, y es la tierra en que has nacido. En ella formas tu nido de amor rendido al tamaño. Ella, un año y otro año, te brinda con su tesoro. Ella vale más que el oro, no des tu tierra al extraño. Mira sus campos arriba, es ornato de la loma, la breve y fragante poma del café púrpura viva. Fruto que la mente aviva y es del criollo sostén, al par que orgullo, si hay quien extraño quiera tu suelo, que no se colme su anhelo por más que te pague bien. De sus llanos la grandeza admira a la gente extraña, en ellos canta la caña la canción de la riqueza. Como una enorme turquesa, allá el tabacal se extiende, la imaginación que se enciende ante ese cuadro admirable, qué bajo y qué miserable el que su terruño vende. En la playa del Cocotero, con su penacho elegante, es asombro al navegante y tentación al logrero. No des por ningún dinero tu pedazo de vergel, que eres tu patriota fiel y de legítimo cuño, y el que vende su terruño vende la patria con él. Muy bien, es un poema clásico de resistencia nacional. Y este último, ya penúltimo que estamos leyendo, Quedan tres todavía. ¿pero este de quién es? Este es de Rebollo Gil. Guillermo Rebollo Gil, de su poemario Sonero. Y el primero se llama Buchipluma. A veces aflojan, tumban kiosco, se detienen y abren la boca a llorar. Gotas caen por las cosas que se dicen los hombres cuando el fronte patalea como flor y se conocen. Y el otro, el que le da título, Sonero. Sonero. Gugo hizo por irse a Cortavena. Primero buscó en su cabeza algo pachangó y con dos dedos marcó suave su clave contra el pecho. Luego, ya fijó en su canción, se paró de lado frente al espejo y tatareando terminó por darse entero de cuero. En su cabeza Héctor aún sonaba fino. Pasó rápido, sin bombo ni platillo.
Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Ese Eso también es de Héctor Lavoe. es pensando en ti. No, no sé. Y ya Y para para terminar, finalizar, de Federico Irízarri y Natal, minoría absoluta. Besarte en la librería contra los estantes, huir de los libros de Cibrán, de la señora que lee, del muchacho terrorista que toma concentrado su café. Miramos sin prisa en la ciudad, no decir adiós, e ir postulando tu nombre en contra de la mirada de Sartre, las mentiras de Lipovetsky, los versos del Boscán, solo en ti la exacta ciencia, el hilo redoblado, el rayo que no cesa. Hay que entender que en cada astro público la muchedumbre siempre pierde su pisada demostrativa, su fina faunaica avalancha de ángeles en turno, tal como si nadie hubiese ido nunca a restituir su antigua circuncisión amarga al pasillo, oscuro de una panadería. Pero es tarde en la noche y la hora más elemental ya ni cuenta como exacta burbuja de nivel entre tanto vapor de sangre quemada. A esas alturas cualquiera anda a golpe de yunque solo para acercarse a un corazón rojísimo de vergüenza. Hay partes del cuerpo que no se tocan, que existen sin más, como propiedades ajenas en estado de sitio, que habitan en débiles señales de humo como otro fuego apagado, como una nata prolongada entre los huesos. Otras emiten patadas de electricidad en grandes estadios vacíos y perviven en su olvido estuche, como una tromba en el erial a pesar de la corteza de los árboles y sus consecuencias. Regresar tiene siempre algo de relojes derretidos. La presencia anida en la donación de aquello que nos retiene para destruirse gustosamente en la misma cresta de la ola. Pero se llega aunque sea a medias y eso es suficiente como para sentir latidos debajo de las uñas y disponer el rostro al estallido de la barba crecida. Se llega aunque sea medias y uno está ahí, mirándose en el espejo como para dar cuenta que tras las aguas Narciso nunca se ha ido. ¿De quién era eso, Wilkin? Federico Irízarri Natal. Ese lo hemos leído ya, ¿verdad? No, pero hemos entrevistado a Federico Ajá, lo en la entrevista de los entrevistamos, domingos. sí, y lo trabajamos porque hablé yo con él también telefónicamente, Ajá. sí, él me llamó. Bueno, Wilkins, entonces, si papá quiere leer un poema, ¿cuál tú le recomendarías de todos los que has leído hoy? Papá, tome nota Amanecida que esto se consigue en la librería La Mágica. Dolores de Mayrín Cruz Bernal. El poemario de la compañera, vamos a enseñarlo aquí. Esto de la compañera Mayrín Cruz Bernal. Mayrín, hazlo disponible. Así que es un trabajo exquisito sobre los poemas que escribe ella cuando su madre, como tantas madres que ya no están con nosotros, estuvo en el lecho de la muerte, el final de su vida. Con esto despedimos a Wilkin Román Samot y este segmento de creatividad. Gracias a Wilkin. No te nos vayas, Wilkin, que a lo mejor tenemos más ahorita. Y esto fue auspiciado por el libro Musaraña de Egidio Colón Achilla, disponible en Amazon, Librería Mágica, Librería Norberto González, Librería Laberinto y Claritienda y Casa Norberto, Libro 787 y Tazas y Portadas. Estamos ya listos para la próxima sección, pero estamos viendo si producción ya está esa o si no, damos un brinquecito para que. Bien, ahí viene el librero mágico, viene por ahí. Estamos aquí en el programa Cultura 7D, transmitiendo como todas las semanas en este espacio cultural de tantas actividades ricas que se están dando en Puerto Rico. Y realmente hablando, yo creo que el registro no se detiene. Hay tanta actividad cultural que pasa aquí y voy a denotar, por la razón que sea, el trabajo de la compañera Mayra Ortiz Padua de la editorial Raíces,
quien sale de viaje esta semana con una delegación de 6, 7 escritores a una gira en Nueva York. Estas son cosas monumentales que pasan, que aquí nadie las registra, que son tan bonitas de registrar, son tan chéveres de comentar. Estas actividades se hacen con mucha tenacidad, a pulmón limpio, y dentro de esa conversación se busca que se haga entonces lo mejor posible, pese a que nadie lo reconoce, salvo el Po Santillano, que es el que reconoce estas actividades, y dentro de esa conversación hay que darle valor, porque es mucha gente con mucho esfuerzo inventando cosas en Puerto Rico. Yo creo que ante lo que llega el librero mágico, vamos a invitar a Aida Mendoza. Aida, ven con nosotros, por favor. Y dentro de esta conversación, a continuar con esta parte del trabajo de Aida Mendoza. ¿Cómo tú estás, Aida? Bien. Aida ahora viene aquí elegante, porque yo creo que ella está pichando para una audición para irse a la competencia, a las estaciones de televisión de la competencia, que se la quieren llevar. Y entonces, dentro de eso, Adrián Producción, tenemos que hablar con una de esas tiendas que nos dé ropa para pa mejorar mi imagen y también la del peinado, también esa que también viene. Ay, ¿Cómo estás, Aida? estamos bien. Otra oportunidad de estar aquí en Cultura 7D. Andamos en varias cosas tú y yo y el resto de la ganga. Este segmento es auspiciado por el libro de Ebenezer López Rulló y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro del compañero Félix Cruz Jusino, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto. Cuéntame, ¿de qué hablamos hoy en historia? Bueno, estás hablando del origen de los padres, pues vamos a conceptualizar. Esto es lo mejor de tener un historiador en la casa. Viene con una información que yo ni me imagino. Ah, Adelante. bueno, pues vamos a empezar con una curiosidad. Este año, el Día de los Padres cae el día que se propuso que se originara, Okay. porque cae 19. Y esto surge también de la idea, no es masculina, la idea es femenina. Pero hay Okay. que ver por qué surge de una nena, de una muchacha. La Tú sabes muchacha, que yo ando confundido. ¿Cuándo es el Día de los Padres? ¿El 12 o el 19? el 19. Ah, es que el mercado no me orienta bien. Ok, Está seguimos. bien. Pero el 12 te tienes que ir preparando. No, el 12 es el Día Nacional de la Salsa. Pero No, pero sigue. que cayeran los dos a la vez, pues era un conflicto. Era un buen regalo. Bueno, también. Sí, depende. Si el papá es salsero, está bien. Pero si el papá es merenguero, pues no. Adelante, le gusta la ópera. Está bien. Pues era Sonora Smart Dove. Ella es la que propone que se celebre un día dedicado a los padres. Pero ¿por qué ella quería eso? Ella lo quería porque su padre, que era Henry Jackson Smart, ellos criaron 6 hijos. Pero cuando nace el sexto, la mamá fallece. Y ella, Sonora, ve que su papá se esmeró por darle a ellos lo mejor, que a ninguno le faltara nada, que siempre tuvieran su ropita, su comida, su educación. Bueno, él venía de una disciplina también militar y les puso esa disciplina militar a ellos, pero ella lo agradecía. Y ella decía, yo quiero agradecer esto más allá de decirle gracias, papá. Yo quiero que todo el mundo celebre el Día de los Padres. Y ella siguió chava, 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 chava. Y ya en 1909 ella está propulsando la idea. ¿Qué estado fue esto? Esto, pues mira, ese dato te lo debo. No sé en qué estado fue. Okay. Pero sabemos que él era un viudo y que sí lo establece en un 19 de junio. Ella quería que fuera ese día, porque ese era el día del cumpleaños de él. Ella quería como que se celebrara el día de cumpleaños de él, pero la complacieron con el tercer domingo. Bueno, no podían complacerla exactamente en todo, porque si no, no caería siempre domingo, caería lunes, caería martes, caería miércoles. Y pues lo que le hicieron fue, ella lo lleva al gobierno, se lo aceptan, pero no lo proclaman. La proclamación tenemos que esperar hasta 1966 para que lo proclamen. Prácticamente toda América le coge la idea. Y América sí, pero España no cogió la idea. España se quedó con la fiesta el día 19 de marzo, porque pues ahí tiene un origen católico y es por la fiesta del santo de San José, viendo la figura de San José como padre. Pero los demás adoptaron la idea de Sonora. O sea que esta joven
Aunque Victoria no dice cuántos añitos ella tenía, pero yo creo que ella tenía que ser ya grande, porque como ella promulga para que le creen una ley, para que le acepten la ley, eso no podía ser una niña, eso tenía que ser ya una Claro. persona con un conocimiento vasto, porque para promulgar. Pero yo me pregunté, ¿y cuándo hicieron ley el Día de los Padres en Puerto Rico? Porque Puerto Rico siempre lo hace mejor. Pues la cosa es que el Día de las Madres lo hacen a principios de siglo. Ya para 1912 estaba promulgado como ley. Pero el de los padres lo dieron como que ay, sí, aquí se celebra, aquí está chévere. Pero cuando se ponen a revisar, ah, pero mira, esto no está legalizado. Y no es hasta 1993, es decir, que eso fue los otros días, que lo llevan y dice, espérate, esto hay que convertirlo en una ley para que se siga celebrando y para que tenga legalidad, porque no se ve bien que tengamos el de las Día de las Madres legalizado y el Día de los Padres se nos haya olvidado y que después oigamos expresiones populares, que el padre a veces se siente inferior que la madre. Pues lo legalizaron y ahora tenemos los dos, uno a principios de siglo y otro prácticamente a finales de siglo, pero ahora sí tienen los dos su proclama del día. Así que esta fiesta, muy especial para algunos, para otros un poco triste, porque cuando uno pasa en la etapa de la vida que ya su padre no está vivo, pues ya es una etapa diferente, pero al no estar vivo, entonces uno recuerda sus enseñanzas, qué nos dejó cada padre, ¿sí? Y aquí en Puerto Rico, pues por lo menos allá en mi pueblo, el Día del Padre y el Día de la Madre, el cementerio es un lugar muy especial para recordar a los padres que ya han fallecido, al igual a las madres, porque hay gente que le pone las flores a la mamá, porque la mamá hizo el papel de madre y de padre, como hizo la nena, pero al revés, pues hay gente que tiene esa historia. Así que vale la pena, ¿verdad?, recordar este día por las personas que nos han educado y nos han podido llevar a unos sitiales importantes en nuestras vidas. Bien, y explícame cuál es la figura del padre, porque yo empecé este programa en otra tónica, pero ¿cómo tú lo ves? ¿Qué es un padre? Bueno, Además, o sea, ya yo sé que es un buen ser humano, pero no, desde la perspectiva de esa relación con un infante, hombre o mujer. el padre, al igual que la madre, ambos tienen una función educadora, porque no debe ser que la madre eduque y el padre. Hay familias donde el padre tiene una función de disciplinar. No es que la madre no lo haga, pero miran al papá, llega el papá y todo el mundo se sienta y todo el mundo se acomoda. Pero eso también depende el tipo de familia que se viva, porque como maestra te puedo decir que hay veces que la figura del padre no la vemos en la escuela, vemos más la figura de la madre. Y si va el padre, pobre muchacho, porque viene con un tono a veces violento. Así que eso también depende del tipo de familia la cual constituya este joven que se está educando. Porque hoy en día también tenemos los hijos que a quien van a venerar no es a papá, es abuelo. Okay. Bien. Y eso, pues fíjate, me parece esa puerta que abres ahora que es interesante, porque la construcción calvinista de 1906, 1909, cuando Sonora plantea esto, es una construcción de un padre y una madre Una tradicional, familia tradicional totalmente. pero en el Puerto Rico que yo he conocido, esa figura ha trabajado de distintas formas, no es solo de esa forma. Y donde la figura de los abuelos, particularmente las abuelas, han ejercido múltiples funciones muy, por decir, muy marcadas en un tipo de sociedad donde el padre tradicional o el abuelo tradicional son ausentes en muchos casos. Así Por que. diferentes maneras, porque puede ser porque estén divorciados, puede ser porque el padre trabaja muchas horas y lo que lo ve es poco, y son muchas maneras, pero los abuelos están cumpliendo una función de abuelo y de padres a la misma vez. Entonces, en ese sentido, pues este 19 de junio, que celebramos el Día de los Padres, es un poco una reflexión que hay que empezar a hacer. Y yo quería que el compañero Egidio Colón, que nos esté escuchando, me hubiese pensado esto en el Día de los Padres de la comunidad gay, porque ese está en la narrativa excluido. Porque el papá que me hacen mención todo el tiempo, fíjate, aunque los anuncios se han concentrado en decir solo la figura de papá, sin
sin un video sin emocional. mostrar O qué sea, yo no hace. sé qué tipo de papá es este, pero me estuvo interesante que hay unos perfumes de un compañero autor, cantante, que se está promocionando como el mejor regalo de papá. Y yo digo, esto es medio híbrido porque me estás vendiendo el cantante o me estás vendiendo el producto. Pero si me estás vendiendo el cantante, pues es un tono distinto. Si es el producto, es mercadotecnia. Pero tú sabes, yo me quedé pensando así, me parece interesante porque no hay figura de hijo, ni de madre, ni de esposa, ni de familia. Pero depende del tipo de familia que estemos hablando. Sí, pero esto es mercadotecnia. Esto es compra. Pero Pero originalmente la nena no quería eso. Pasa igual con la historia de la madre. Era el valor de la figura. sí, pero si los Reyes Magos no hubiesen querido que esto fuera tan comercial, no hubiesen llegado los regalos del Niñito Jesús. Esos ¿Entiendes? regalos tienen simbolismo. No, 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 pudieron haber llevado, tú sabes, bienestar, mucho bienestar, pero lo que llevaron fue regalo y la gente se queda Y pensando eso es ahí. oro. Le llevan poca cosa, nada más el más esencial, oro. Saludamos a la gente que nos está siguiendo. Saludos, Luz Celeste Abreu, ¿cómo está? Bea Arroyo, que es la que hay. Mira, Silvet Cabrera, gracias por seguirnos. Y los Maracachimbos de Bayamón, la familia Díaz, Andrés Díaz Franco y su padre, Andresito Díaz Nieves. Saludos a todo el mundo por allá que nos está siguiendo. Gracias por seguirnos. Es que esta mujer le da, ella le saca punta a los lápices cuando están ñucos. No tiene ni la punta esa que hay, pero le saca punta. ¿Qué más tenemos para esta jornada? Bueno, podemos, no podemos anunciarlo, ¿verdad? Porque no sabemos. Nos anunciamos la próxima semana. No, No creo que te... estamos inventando. Nosotros estamos en unos actos de conspiración de historiografía y próximamente, como dicen por ahí, vamos a anunciar un Anunciar. montón de actividades que tenemos programadas, pero es que el comité Timón se fue para la playa este fin de semana y no trabajaron y yo me dejaron trabajando No, no se fueron para la playa. No, yo solo Bueno. recibí correo electrónico de ella diciendo, no me han mandado los temas del mes, esto y lo otro. Cuatro veces me escribió y dije, calma, pueblo, calma. Y después cuando se le envió a todo el mundo, ella fue la única que nos recibió. Qué detalle, ¿eh? Eso me suena como que, ay, yo estoy muy ocupada, es que no me has escrito. Está bien, pero aquí estamos. Ok, algo más que nos quede en la parte de historia. No, no, pues estamos tranquilos porque estamos preparando, estamos en como dirían en las películas, estamos coming soon. Sí, estamos en una preparación de una serie de actividades que vienen. Sí podemos decir que vamos a estar en la ruta del libro la próxima semana, el próximo sábado, en Guayama. Vayan para allá, eso va a estar chévere. Ocho escritores regionales van a estar con nosotros. Son gestas que se hacen, como tantas gestas que se hacen en este país, pero estas son las del Pozo Antillano. Los invitamos. 5 de la tarde, Plaza de Recreo de Guayama, el encuentro con los escritores del sur. Pero Gracias para a ti. despedirme, voy a decir que empecé lo que prometí. Empecé hoja blanca. Libro. Sí, yo dije que iba a leer los de Pasillos del Sur, pero lo empecé para que no digan que digo y no cumplo. Es que esta mujer tiene cola. Es que eso es otro como otro lío de las que ella hace. Y vea que antes de irnos, ¿cómo está el taller de investigación histórica Juan David Hernández? Pues muy bien, ayer nos reunimos y estuvimos hablando temas candentes Veo que no me como invitaron, pero está bien. porque el tema tú sabes mucho de él y nosotros queríamos experimentar sobre él, que es el Puerto Rico Status Act, porque Okay. nos preocupa mucho que lo estamos viendo desde los periódicos, Okay. pero hay que analizarlo desde la fuente primaria, porque nuestra pregunta era, ¿nos lo están diciendo todo o hay partecitas que no nos han dicho? Que encontramos partecitas que todavía hay que estudiar, esas definiciones que tiene este documento y demás. También estamos preparando algunas actividades, así que también estamos gestando nuevas actividades. Estamos en proyección del nuevo semestre, porque nosotros proyectamos de semestre en semestre, porque es más fácil. Hay gente que proyectaba 40 años, yo quisiera, pero no es fácil proyectar así. Ok, pues te despedimos por hoy. Estuvimos aquí con la historiadora histórica y historiadora oficial del municipio de Calley, Ay, Mendoza, miembro de la Asociación Puertorriqueña Historiadora y amiga de las conspiraciones. Será hasta pronto porque ella van a escuchar próximamente. No, el micrófono no te Espérate, lo que no lleves me lo puedo porque llevar para allí, porque no no. llega.
Sí, sabe Dios si llega a Calle y después que voy a buscar. Vamos entonces a seguir ahora, gracias a la compañera Aida Mendoza y este segmento que es el de la historia y que fue auspiciado por el libro de Venezuela López Rullol. Y volvemos ahora con el maracachimbo de los libros, el librero mágico Arnaldo González, que siempre anda con una guayabera extraordinariamente planchada. Yo quisiera verme también Gracias, como tú. buenas tardes. ¿Cómo estás, Arnaldo? Bueno, estoy bien, pero con mucho cansancio ya del día. Pero para adelante que vamos. Ok. ¿Cómo están los libros? Los libros están muy bien y creciendo. Bien, recuerda que estamos aquí en este segmento de Arnaldo González Berríos y dentro de eso auspiciado por la casa JF Media, agencia publicitaria contemporánea, creatividad y dinámica en el campo de la comunicación, con oficinas principales en Puerto Rico. Para información, llamar al 939-350-2782 o escribir a producción @gfmediapr.com. Repito, producción en español @jfmediapr.com. Para servicios de relaciones públicas y publicidad, contáctelo a ellos. Y ahora con Arnaldo, ¿qué tenemos para hoy, Arnaldo? Bueno, Hoy vino humildito, hoy trajo 9 libros, humildito. y traje dos libros sobre los padres. Okay. Uno, un libro muy famoso, que quizás lo hayan visto o escuchado, pero siempre lo traigo porque es una carta extraordinaria que se le escribió a un padre que nunca leyó, que es el padre de Franz Kafka, de Kafka, el Okay. escritor. Carta al padre de Franz Kafka. Su madre, que tuvo primeramente en sus manos esta carta, nunca se la entregó al padre de Kafka. Y luego el editor de Kafka la publicó en contra de sus deseos. Okay. Kafka no quería que todo se publicara. Y resultó un tremendo documento histórico que se utiliza ahora en el mundo entero. Carta al padre. Bien, no conocí este libro, no Sí. sabía que Kafka. Adelante, es un ensayo. Sí, un ensayo. Entonces, de la profesora Magaliz García Ramis, la R de mi padre. Ella aquí hace un cuento o ensayo sobre la vida de su padre y su madre, y etcétera, etcétera, y describe aquí esa relación de familia en la Saludo R a de su Magali. padre. A Magali García García Rami. Ramis. Y los otros son libros nuevos que acaban de salir y algunos no tan nuevos, pero que quise traer también. Ya mismo van a ver por qué. Es que no Ay, se te mueve el cuidado con el micrófono. micrófono que se va a pique. Con permiso de ustedes, Estamos aquí organizando la producción ya estamos. de los 9 libros. Aquí tenemos este pequeño libro, Poema 13. Poema 13 de Andrés Bermúdez. Estos son de los libros nuevos, recientes, acabo de recibir en La Mágica. No tiene nada por acá ni por acá. Solamente es un poemario. Poemas 13. Y aquí, recién recibido, del profesor Carlos Rojas Osorio, su nueva obra de filosofía. Kant desde Latinoamérica. Kant es un filósofo alemán y él lo ha comentado en este libro. El profesor Carlos Rojas Osorio tiene bastantes libros de filosofía y están disponibles en la librería mágica en este momento y siempre están por ahí. Y de los nuevos libros recibidos, Marginal, 21 cuentos cortos escritos sobre la arena negra. Este es el libro de cuentos de Rolando Conde. Rolando E. Conde. En esta antología de cuentos cortos usted encontrará, entre otras, las historias de un joven, un pintor y un joven y un hombre afligido por la fábrica, por la fobia. Así que así, esos son los temas que van a encontrar aquí. A continuación, ya vamos al plano internacional. Hemos recibido de la editorial Planeta el premio Planeta 2021, que fue conferido a Paloma Sánchez Garnica, Últimos días en Berlín. Es una novela publicada por
La editorial Planeta ganó el premio este del 21. Por aquí tenemos de editorial Isla Negra. Isla Negra, perdóname, no es Isla Negra. Instrumento del canto de Andrés Bermúdez. Son poemas, un poemario de su propia edición. Y aquí tengo también de los padres El Regreso. El Regreso, un tributo a un padre ejemplar, de Luis Bartolomé Hijo. Y cuenta de la historia agridulce de un hombre que tiene que dejar su patria con su joven esposa por varias razones, entre ellas la económica. Y luego regresa 30 años después a Puerto Rico. Y aquí narra su historia. Es un artista plástico que reside en Bayamón. Seguimos por aquí. Traje este libro en conmemoración de los 100 años de Tommy Muñiz. Así he vivido. Escrito por Tommy Muñiz. Estamos celebrando sus 100 años. Y aproveché para traerle una copia de este libro que tengo disponible en la Librería Mágica. Es publicado por la Editorial Aguilar de España. ¿Quién editó ese libro? Editorial Aguilar en España. No, el autor que Y lo compuso. el mismo Tommy Muñiz. Tommy se murió hace un rato, pero... Pero desde ese entonces. Ok. En el libro no es de hoy, es de ayer. Este libro es del 2008. Oscar. Pero solamente lo traigo en referencia a la celebración de su centenario. Muy Y se bien. celebra en estos días. Y hay varias actividades conmemorativas de los 100 años de Tommy Muñiz. Con una sonrisa ahí de siempre. Y aquí un libraco voluminoso de Ángel Collado Schwartz, su nuevo libro titulado Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, todos metidos en este libro o en esta olla. Acaba de ser publicado, es bastante extenso. Dice el doctor Rodríguez Berú que este libro, con este importante libro, Ángel Collado continúa su ciclo de investigaciones y análisis que comenzó con su libro Truman, Puerto Rico y el origen de un proyecto descolonizador, fallido por cierto. Aquí está este libro histórico de Puerto Rico, el Caribe y Eisenhower. Muy bien, gracias Con por eso eso entonces. terminamos por hoy. Pues le decimos al Y librero ya. mágico, ¿dónde los papás, los hijos de papá o las hijas de papá deben ir a comprar el Y libro? los nietos también. Y los nietos también, son Pueden donde el ir. abuelo. Sí. Y los hijos postizos, etcétera, etcétera. Muy bien. Pueden ir a la mágica, que tenemos libros para todos los gustos y para todos los intereses. Y también a la Torre Y Mágica, en que es la el de Torre este. Mágica, que tiene inmensidades de libros que usted no se puede imaginar, de esos libros que usted dice que los leyó hace 50 años, allí los tenemos. Eso que usted se recuerdan, que sus padres y abuelos están a veces diciendo, consígueme ese libro que estuve en la escuela hace 25 mil años. A ver, allí los tenemos. Si usted va a la Pueden ir Torre a la mágica. Mágica, que es la nueva extensión de Arnaldo, allí no cabe un libro más, pero sigue adquiriendo libros. Pero dése el viajecito para que busque esos libros que el que usted tomó en tercer grado, no la cantidad fonética, el siguiente, él lo tiene allí a la venta. Y lo vende como colección histórica, así que no se venden a 2 centavos ni a cinco Bueno, centavos. recuerdo también que también tengo los textos de las escuelas públicas y privadas y también tengo los textos de las universidades, de la A a la Z. Así que Bien, los esperamos por allí. en ese sentido, apoyar la librería La Mágica, la Torre Mágica y al librero mágico que es Arnaldo González Berrío y a su querida familia, en particular a Reina Vega, que está aquí cerquita, pero no está aquí con nosotros. Con eso cerramos entonces. Eso cerramos por hoy y los esperamos en el próximo programa. Bien, pues gracias Arnaldo y a este segmento que fue auspiciado por GF Media. Y pasamos entonces al último segmento de la tarde, que es el de el cine que recomienda el Po Santillano, y ese me toca a mí. Este segmento es auspiciado por la librería mágica, la de Arnaldo González, esa mismita, y la librería mágica en la calle Paseo del Libro, número 1013, a paso de la Universidad de Puerto Rico y la estación del tren. Teléfono de contacto 787-370-0355. 787-370-0355.
La película que vamos a recomendar en el día de hoy es la película Top Gun, o un homenaje desesperado a la capacidad militar de los Estados Unidos. Esa es la película de estreno, la película más taquillera en Estados Unidos desde la pandemia para acá, pero la tenemos que comentar. La fui a ver por el actor principal. Todo lo que él hace en el cine, que ya de ordinario son películas franquicias, se convierte en oro. Sigue siendo, luego de más de 40 años en la actuación, uno de los artistas más cotizados de la industria del cine, a la cual la llamábamos en el pasado Hollywood. Top Gun, Maverick, director Joseph Kosinski, Estados Unidos 2022. Es una película secuencia de una anterior que se produjo hace poco más de 35 años, simplemente titulada Top Gun, del director Tony Scott. Ambas películas le rinden un homenaje a una fuerza élite de la aviación de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Por lo tanto, uno se hace la pregunta ingenua: ¿por qué revive esta película en estos tiempos donde el Imperio Americano está en transición militar y política? Es una pregunta a truco, yo no sé, pero la película es un homenaje a la unidad Top Gun, que es una unidad élite de la Marina de Guerra de Estados Unidos de aviación. La película abre, curiosamente, con una intervención personal del actor principal, Tom Cruise, Pete Maverick Mitchell, quien nos invita a ver la película con anticipación, pues los aviones de guerra F-18, según él, volaban en tiempo real. Como actor y productor del filme, Cruise Maverick abre la puerta para una de las películas que lo consagraron como un actor de cine comercial de primera. Pese a que esta película nunca se le hizo una secuela, pero uno se pregunta por qué tres décadas después, 35 años después precisamente, se hace una continuidad a la película. Y es curioso porque en tiempo de la película, el actor principal, Maverick, que es Tom Cruise, sigue volando aviones, pero ya tiene 60 años. Y yo me hice una pregunta de veracidad: ¿a los 60 años él puede seguir volando aviones de guerra cuando le falla la vista? Pues en esta película dicen que sí. Nada, son cosas de Hollywood. Usted la ve si usted le gusta. Pero curiosamente, voy a hacer un comentario al final que me ha parecido interesante la reacción del mercado puertorriqueño sobre eso. La única razón lógica que se ve en esta película, políticamente realizada con mucho cuidado, es el dato que querían enaltecer a la aviación americana de guerra, pese a que la misma hoy se encuentra en transición y donde el piloto, como tantas veces indicaron en la película, es lo único que hace la diferencia entre un dron de guerra y un F-18. Transición y crisis, debo decir, cuando todo indica hoy que los Estados Unidos, militarmente hablando, ya no es un país superhegemónico. Así que ellos le rinden este homenaje a la unidad y plantean continuamente que la unidad tiene que continuar porque hay un ser humano que pilotea el avión, cuando mucho de lo que está pasando en la guerra de Ucrania ahora mismo, ya no hay pilotos, lo que hay es drones manejados por un cuarto de control. Pues bien, se trata de una película de ideología militar benévola que cuenta la historia de un piloto de aviación que a sus 60 años sigue volando. ¿En serio? Sí, pese a las limitaciones visuales que de forma natural tiene, la película promueve la historia Cruz y la historia que Cruz sigue siendo un Maverick, es decir, un disidente. Nada disidente político, sino disidente a la disciplina militar. Lo chistoso es que la nueva generación de Top Gun son entrenados por el disidente, quien los tiene que capacitar para ir a hacer una misión de destrucción contra instalaciones nucleares de un país sin nombre. Esto es interesante, ellos hablan de un enemigo que no tiene nombre. Ojo, que el país enemigo no tiene nombre. Con esto aseguran que la película es global y no tendrá censura en ninguna parte. No hay ni rusos, ni coreanos del norte, ni iraníes. Así que es una película que se sazona con cualquier condimento. Entonces la come de cualquier forma. Al final, como siempre en lo que ha hecho Tom Cruise, las fuerzas del bien prevalecen. Siempre Tom Cruise prevalece. Él gana su estima, su orgullo, la guerra aérea, y también se gana una novia en la película. En la película se ganó una novia que la había dejado hace 35 años después, y cuando vuelve la mujer dice: ¡ay, papi, volviste, qué bien! Y entonces ella había tenido una hija en el camino de alguien, pero la hija no tiene 35 años, así que tiene como 11. Y tú dices, estas son las cosas interesantes que hace Tom Cruise. Las cosas interesantes que hace Tom Cruise.
Vendrá una tercera parte cuando Tom Cruise cumpla 100 años, al ritmo que van, sí, porque Tom Cruise tiene 60 ahora. La próxima tercera parte la va a hacer a los 95 años. Veremos por lo pronto. Si le gusta manejar a la Marina de los Estados Unidos, vaya a verla. De lo contrario, hoy por siempre, fuera la Marina de Vieques y viva Roberto Rabín. Con eso cerramos este segmento del cine y pasamos ya a lo último, que producción me dice que me tengo que ir. Estamos en el último 30 segundos. Le damos las gracias por estar con nosotros. Hoy es hoy, el viernes próximo, los próximos días vamos a estar en Funche Caribeño, que está a fuego el Funche. Y después el sábado estamos en Club de Lectores y luego en la Ruta del Libro. Y el lunes volvemos aquí. Por lo tanto, nos vemos en Río Piedras el sábado temprana tarde y en la tarde tarde nos vemos en Guayama en la Ruta del Libro. Y le damos las gracias al libro del Estrado del Banquillo y los Acusados de Enrique Vázquez Quintana en reacción a una sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando determinaron que el autor le había causado una demencia a una de sus pacientes tras una operación de tiroides y paratiroides que resultó con calcio bajo en la sangre. La sentencia fue final y firme el 18 de diciembre del 2015. Disponible en Medical Book, La Casita Book, GIF, Librería El Candil y en Casa Norberto. Y será hasta entonces, hemos terminado. Muchas gracias, producción Adrián Pérez, Robertito Rivera, Alejandro Torres, Alejandro Ortiz y Ramón Edwin Colón Prat. Este que les habla, Daniel Nina. Hasta entonces.